Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a este nuevo programa de este ciclo que hemos denominado La Voz de la Naturaleza a través de la página de la Comunidad del Vinilo. Mi nombre es Antonio Cajías y el día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante que ha repercutido a nivel nacional. Vamos a hablar acerca de los incendios. También vamos a hablar del caso del biocidio del tucán Tukituki. Pero también vamos a hablar acerca de la normativa legal boliviana en el caso de la vida silvestre. El tema del día de hoy se denomina los incendios y las consecuencias en la migración de la vida silvestre y sus principales consecuencias que tienen justamente los animales que están despojados jurídicamente, digamos, de este acontecer que lamentablemente Bolivia en este preciso instante está sufriendo. El día de hoy vamos a contar con expertos en la temática, quienes nos van a comentar desde el punto de vista de su experiencia cada uno de los elementos que tienen que ver con el tema. Para el día de hoy hemos invitado a la licenciada Wendy Tejeda, que ella es bióloga, que nos va a comentar acerca de los incendios que en este momento están sucediendo. Vamos a dar paso a Wendy. Bienvenida, Wendy. Muchas gracias por estar acá. Bueno, gracias, Antonio. Bueno, gracias, Antonio. La invitación. También tenemos como invitada a Helen Tejeda Pérez, que ella fue voluntaria del grupo de bomberos Ajayu la gestión pasada, justamente en los incendios de la Chiquitanilla. Helen, bienvenida, muy buenas tardes. Gracias, Antonio. Espero que hoy podamos coadyuvar en lo que se puede compartir desde el punto de vista de cada uno de nosotros, es naturales. Gracias. Gracias a ti, Helen. También tenemos al médico veterinario Sergio Suárez Ruiz, quien atendió el caso del tucán Tukituki. Doctor, muchísimas gracias por estar acá. Bienvenido al programa. Gracias, licenciado, por su invitación. Muchísimas gracias, doctor. También tenemos la presencia de la abogada Paola Cortés Martínez, quien es especialista en derecho ambiental, quien justamente nos va a hablar, aparte del tema legal, justamente de los vacíos que tienen las normativas bolivianas acerca de la vida silvestre. Paola, muy buenas tardes, bienvenida a este programa. Hola Antonio, buenas tardes a la gente que te está siguiendo. Un saludo a Wendy, Ellen y a aquí encantada con el. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar acá presentes. Vamos a comenzar justamente acerca de los incendios forestales que en este preciso instante están sucediendo en nuestro país. Para ello, vamos a hacer un breve análisis y un breve repaso de los datos técnicos de los incendios tanto 2019 como 2020. Para ello, Wendy Tejeda nos va a comentar, nos va a hacer una pequeña presentación justamente de este tema. Wendy, adelante, por favor. Está bien, gracias. Está bien, gracias, Antonio. Gracias, Antonio. Está todo ya. ¿Está bien? ¿Se puede ver lo que estoy compartiendo en este momento? Todavía no. Ahora sí. Ok. Bueno, este es un breve análisis de los incendios que han ocurrido en los últimos 5 años. Se puede ver una diferencia por estos años, 2016 hasta la fecha. Esta información descargada de la página de Bolivia,
Bolivia a través de la Satrifo, perdón. Entonces, en este, cada año. Perdón, Wendy, no se puede visualizar tu presentación. Perdón. Voy a compartir nuevamente. Por favor. ¿Me avisan, por favor? Sí, se puede. ¿Ok, ya está? No, no podemos. Sí, me parece raro. Mientras tanto, Wendy, ¿nos puedes ir comentando acerca justamente, tú que tienes la pantalla de la presentación ahí, nos puedes ir comentando justamente de esos datos que nos tienes que hablar? Bueno, esta información es para FAN Bolivia a través de su oficial. Donde funciona un satélite llamado SIFO. Es un sistema que genera información de tipo sistema de información geográfica, básicamente. Este nos muestra información sobre las quemas asignadas, focos de calor, diferentes periodos. Y este análisis que yo he realizado en base a información nos muestra pues una variación de los años 16 hasta la fecha, donde las áreas quemadas y nuestro territorio han sido afectados mentalmente en 2009, con 5.2 millones de hectáreas quemadas en nuestro territorio. Entonces, hemos llegado a 2.3 millones de hectáreas quemadas, según la información de la FAN. Y otro año que ha sido importante sobre las quemas de Bolivia es el 2016, con 3.5 millones de hectáreas. Bueno, eso a nivel nacional, una mirada general. Pero ya entrando, digamos, también el tema. Se puede diferenciar que los departamentos afectados por este tipo de actos, ¿no? Contra el medio ambiente, en el departamento de Beni, Cochabamba, La Paz y Santa Cruz. Pero principalmente en Beni y Santa Cruz. ¿Aló? Que ha sucedido en la gestión 2019 con el tema de los incendios y el grupo de bomberos Ajayu que estuvo presente. Helen, ¿qué nos puedes comentar acerca de lo que sucedió justamente el año pasado a partir de tu experiencia? A ver. Primero, ¿cómo es que la iniciativa de Tascarita, ¿no? Ajayu es una de las más jóvenes de la Paz. Es un proyecto que viene trabajándose ya hace 2 años. Y bueno, termina naciendo evidentemente a la luz pública en realidad el año pasado en lo que son los eventos de la Chiquitanía. Lamentablemente nos hacemos visible
por un evento que muchos recordarán, la pérdida de nuestro compañero Pablo. Y bueno, pues ahí es que llegan a conocer a la compañía Hayu. Nosotros estábamos destinados en la población de Palestina, perteneciente al municipio de Concepción, un lugar totalmente inhóspito, donde no se cuenta en realidad con sistemas de comunicación, no se cuenta con luz, no se cuenta con un sistema real de lo que es la señal de internet, tampoco con salud. Entonces, como ustedes podrían imaginar, estábamos totalmente en un lugar inhóspito, donde las diferentes actividades y demás dependían absolutamente de nosotros. Estábamos bajo el comando del grupo SAR, con quienes hemos trabajado de forma coordinada y mancomunada en toda esta zona. Nuestro objetivo era justamente defender a esta población, a Palestina, proteger a esta población de las cercanías del fuego, porque si ustedes han visto las imágenes que han ido pasándose de la gestión pasada, realmente era de no creer lo que estaba sucediendo. Nosotros, cuando llegamos al lugar, veíamos como la película de la nada, como si algo hubiera arrasado y hubiera pasado con tanta fuerza, donde no ves más que muerte, no ves más que oscuridad, no se veía más que cenizas. Y lamentablemente es duro pensar que mientras unos exponemos nuestra vida para proteger y preservar nuestra naturaleza, preservar a nuestra fauna silvestre, existe gente totalmente inhumana que se dedica a hacer todo lo contrario, ¿no? Y estamos tan expuestos a perder nuestras vidas, como lo ha sido el caso de nuestro compañero Pablo y como el caso de otros voluntarios más, que lamentablemente, indistintamente de las circunstancias, han pues ofrendado sus vidas justamente en defensa de nuestra naturaleza. En estas pequeñas imágenes que nos va mostrando Antonio, nosotros teníamos dentro de nuestra compañía médicos y también veterinarios. Entonces, una de las labores que hicimos en nuestros tiempos de descanso a la comunidad justamente era también atender a sus pequeños animales, tanto de granja como domésticos, ¿no? Pero sí, tuvimos una de las suertes, diría yo, que uno de los trabajos que se realizó ya en monte en la noche, evidentemente existían animales salvajes, pero que, reitero, gracias a Dios no nos atacaron. Lo único que veíamos apenas son los ojitos que les brillaban, que brillan como linternas en las noches. Pero entiendo que ese es un tema de, diría yo, de agradecimiento por parte de la naturaleza, ¿no? Nosotros no tenemos muchas imágenes registradas, obviamente, en el trabajo. Por un tema de seguridad, es totalmente prohibido cargar nuestros equipos celulares en el lugar de trabajo, porque tienes que estar concentrado, tienes que estar al 100% de tus sentidos en el lugar. Un error tuyo te puede costar no solamente la vida tuya, sino de tus compañeros, ¿no? El personal que ha viajado ha sido totalmente capacitado. Ustedes ven en esta imagen, Antonio, me gustaría que hagas un alto en esta imagen. Esta fue la compañía que viajó en su totalidad. Como ustedes pueden observar, la mayoría hemos sido mujeres. Contábamos apenas con 4 varones. Es increíble de pensar que mujeres que ustedes pueden verlas, si las conocieran físicamente, a lo mejor no son altas ni corpulentas. Sin embargo, su trabajo ha sido totalmente extraordinario en el lugar. Rescato mucho yo el trabajo de estas valientes mujeres, especialmente de la enfermera que nos acompañó, la mamá de un par de muchachas nuestras, que sin dudar dos veces decidió ser parte de nuestro grupo, porque por un tema de normas de seguridad, además, se aconseja siempre tener un personal médico extraordinario por cualquier vicisitud que se pudiera presentar en el lugar, y así fue.
siempre intentando cumplir con todas las normativas que nos exigen los eventos de estas características, ¿no? Pero, en fin, les presento, esta es la compañía Ahayu. Lamentablemente nosotros fuimos 12 y regresamos menos un compañero nuestro. Sin embargo, yo quiero expresar mi total respaldo a los voluntarios que actualmente se encuentran en el lugar, en los diferentes focos de incendio que se encuentran en nuestro país. Estamos nosotros listos ya en la lista también para y dispuestos a nuevamente volver a avanzar. Nuestro trabajo no ha terminado, nosotros continuamos capacitándonos. Y una de las ventajas que tiene nuestra compañía en este caso es justamente la experiencia, ¿no? No es lo mismo combatir un fuego de estas características y de estas dimensiones allá, como lo son nuestros pequeños incendios forestales acá en nuestro departamento de La Paz. Realmente saludo a todos los varones, mujeres, médicos y demás voluntarios que están en la zona trabajando no solamente en defensa de nuestra naturaleza, sino trabajando en protección justamente de nuestros animales silvestres. Es triste ver cómo va migrando, nosotros lo hemos presenciado, lo hemos vivido, cómo los pobres animales escapan del lugar y se ponen finalmente a riesgo, porque es un riesgo que los animales silvestres estén cerca de poblaciones donde existan civilización, si vale el término, porque a veces la gente no entiende lo que sucede a su alrededor, y si ellos no entienden, mucho menos los animales, ¿no? Se les quema la casa y nosotros debemos ser totalmente responsables con ese tipo de eventos, Antonio. No sé si tienen alguna consulta, tal vez. Doctor, bienvenido nuevamente, muchas gracias. Quisiéramos, por favor, que nos comente acerca justamente de lo que pasó con el tucán y qué es lo que pasa con la vida silvestre que está migrando a consecuencia de los efectos de los incendios que están sucediendo principalmente en la Chiquitanía, en nuestro país. Doctor, adelante. Saludarlo, Antonio, y agradecerle por... Y disculpa por la mala comunicación. Son productos también del fuego que en estos momentos en parte la carretera. No se preocupe, doctor. Se quema la fibra óptica y hay estos problemas dejando agua. Así es. Está afectando no solamente a la vida silvestre, sino también Repítame la pregunta. Doctor, le decíamos que está afectando no solamente a los bosques, a la vida silvestre, sino también que está afectando las comunicaciones que en este momento está sucediendo en la Chiquitanía. ¿Usted dónde se encuentra? Yo vivo en Robledo, acá en el Pantanal Brasilero, y parte de ese fuego
a la zona de Pantanal boliviano, que ha quemado, gran parte Fernando. Y acá en la parte pedazo de fuego zona del parque del año pasado al sur de Roborte, mítico de 500,000 hectáreas. Ustedes se pueden imaginar ha sido un desastre ambiental porque las autoridades, no me atrevo a decir que la anterior gestión fue un desastre. Cabalmente yo estuve con la prensa nacional en los lugares de esos habitantes que hoy están discutiendo la vida silvestre, los animales, sin flora, sin animales. Así es, doctor. Podríamos comentarnos acerca justamente de lo que pasó con lo que es el tucán tuquituqui. ¿Cómo fue que ocurrió este caso de biocidio? ¿Cómo se enteró? ¿Quién fue la persona que lo rescató y en qué circunstancias sucedió justamente este caso de biocidio, de intento de biocidio que finalmente se consumó en los pasados días? Producto de destruir su hábitat, ave y mamífero, pueblo. Son Puerto Quijarro, Carmen Rivera Torres, y así llama a Pantanal, un grupo de bomberos, para decirle que en domicilio encontraba un tucán que había sido inhalado. un bolazo, y que no solamente fracturarle el pico, sino también propinarle una dura, entonces Gabriel va a ese domicilio, lo lleva a la llana del Pantanal. Es ahí cuando la señora Neri, propietaria de esos terrenos, se comunica con mi persona para decirle que estaba con este tucán y le manifesté que lo hayan traído acá a Roboré. Roboré está a 250 kilómetros de Puerto Quijarro. Llega ese mismo día, sábado, a las 8 de la noche. Llega ese día, sábado, a las 8 de la noche, y el día domingo, a primeras horas de la mañana, lo llegamos a intervenir al tucán tuquituqui, saliendo de la operación todo un éxito. No sé, licenciado, si se está escuchando lo que estoy hablando. Adelante, doctor. Luego, yo la cirugía, una osteocinte, pero 95 y logramos
El martes a primera hora, para decirme que había escapado a los comida, había salido una capuara de la bahía. Dice fuerte, atropelló la jaula grande, se salieron de ahí y fruto de un árbol de tres metros, una planta de cuchi, se murieron desde las nueve de la mañana, a la hora de la madrugada, yo no he participado, lo lograron rescatar, después muere. los estrés, inclusive cuando hay algunos shock, carnicos, es instantáneo, apenas uno los toca, estos animales mueren. Bueno, queremos pedir mil disculpas a toda la gente. Tenemos un problemita justamente en la conexión con el doctor Jerjes, justamente por el tema de los incendios, ya que él se encuentra en Roboré, en la zona justamente donde hay problemas con los incendios y que lamentablemente está afectando también las comunicaciones. Y se nos hace un poco difícil que se le pueda escuchar adecuadamente al doctor Jerjes. Sin embargo, hemos logrado escuchar algunas cosas. Doctor, ¿puede seguir hablando? ¿Puede tratar de continuar relatando para toda la gente que nos está acompañando en este conversatorio muy interesante acerca de los efectos que está sucediendo justamente con la vida silvestre principalmente? Mil disculpas, inclusive las temperaturas, verdaderamente, Así es, doctor, exactamente. Lamentablemente, bueno, vamos a tratar de comentar a la gente este caso de Tuki Tuki, ¿no? Lamentablemente falleció esta semana a consecuencia justamente de una mala praxis, se podría decir, al tratar de rescatarlo al animalito que se había escapado de la jaula que tenía en el lugar de resguardo allá en el Pantanal, en el refugio de vida silvestre, y que a efecto justamente del estrés sufrió un shock bastante fuerte y el animalito no aguantó y simplemente ya en la madrugada, primeras horas de la mañana, falleció. Y lamentablemente ya no se pudo hacer nada.
El animalito estaba en plena etapa de recuperación, pero bueno, lamentablemente el daño ha sido bastante fuerte que ha sufrido por el tema de las pedradas. Doctor, le agradecemos muchísimo el relato, lamentablemente no lo podemos escuchar muy bien, sin embargo hemos tratado de rescatar lo más importante, estamos tratando de acompañar con algunas imágenes del trabajo que usted ha realizado. Queremos agradecerle y queremos felicitarle también a nombre de toda la gente que queremos a los animales, y justamente usted fue la persona que lo trató, lo vio, hizo todo lo posible para recuperarlo, pero lamentablemente efectos justamente de cosas que está fuera de su alcance de usted, hicieron que el animalito muriera y que bueno, sea el símbolo de los incendios generados esta gestión 2020. Sí, sí, claro, claro. Para mí no me todavía recuperaba tu cama. Como dice usted, sacrificio. Y bueno, quizás no. Trabajo. Exactamente, doctor. Bueno, queremos agradecerle nuevamente su participación. Vamos a tratar de mejorar un poquito la señal. Vamos a dar paso justamente ahora a nuestra querida amiga Paola Cortés Martínez, quien es abogada en Derecho Ambiental, y nos va justamente a comentar acerca de lo que es el tema de la parte jurídica que tiene que ver con la vida silvestre. Querida doctora, muchísimas gracias por estar acá nuevamente. Queremos hablar justamente de un pantallazo. ¿Qué es lo que dice la normativa boliviana en el caso de la vida silvestre? ¿Cuáles son los artículos? Sabemos perfectamente, en el caso de Tukituki, se ha presentado recientemente una denuncia, pero queremos ver justamente esos detalles. ¿Procede? ¿No procede? ¿Qué es lo que nos puede comentar? Adelante, Paola, bienvenida. Gracias, Antonio. Creo que es deber del Estado, obviamente, y de la población conservar, proteger y aprovechar de manera racional, sustentable, lo que es la biodiversidad, ¿no? Y mantener el equilibrio con el medio ambiente. Más allá de la Constitución, también tenemos normas marco, ¿no? Como son la Ley 300 y la Ley 071, que hablan ya específicamente de lo que es la fauna silvestre, pero también le dan una entidad, digamos, jurídica, le dan una connotación jurídica a la madre tierra. No sé si se me escucha. Por favor, confírmeme si se escucha. Se escucha perfectamente. Adelante, Paola. Ok. Entonces, esta parte de la ley de derechos de la madre tierra, la ley 071, ¿no? Donde, como decía, se le da el carácter jurídico como sujeto colectivo de derechos. ¿Qué es la madre tierra? Los componentes de la madre tierra, qué se entiende por madre tierra, todo eso está en la ley. Y uno de los componentes importantes es, por supuesto, la fauna silvestre, ¿no? Y la biodiversidad en general y en específico la fauna y flora silvestre. Eso está así en la ley. Entonces, en una interpretación de esta norma, debemos señalar que que los animales silvestres, que la fauna silvestre es sujeto de derechos de acuerdo a nuestra normativa interna. Ahí hay un elemento muy interesante que anteriormente con la ley 1373, por ejemplo, no lo veíamos, y a partir del 2009 tenemos nosotros este avance respecto a la protección. O sea, en términos generales, la fauna silvestre, y en este caso cualquier animal, tuki-tuki, los jaguares, etcétera, están protegidos desde la Constitución y, por supuesto, en una ley, la 071, y en la ley 300, que es la ley marco de la madre tierra.
Es importante decir esto de manera, digamos, inicial, porque ahí nos vamos a contextualizar un poco con la normativa que tenemos y cómo debemos también exigir su cumplimiento, ¿no? Además de eso, o sea, la defensa de los derechos de la madre tierra también está especificada en la ley 300, ¿no? Que tiene un alcance en todos los niveles autonómicos, es decir, central, gobernación, municipio y las autonomías indígena original y campesinas. ¿Qué autoridad se encarga de hacer? En general el Estado, ¿no? Pero hay entidades, hay autoridades específicas que deben defender, que están llamadas por ley. Y vamos a hablar, obviamente, de la parte administrativa o política, digamos, que es el Ministerio de Medio Ambiente, a través del Viceministerio y de la Dirección de Biodiversidad y Vida Silvestre, ¿no? De áreas protegidas. Estas son las instancias, digamos, a nivel central, pero cada autonomía, cada nivel autonómico tiene también su autoridad, ya sea a nivel departamental, municipal, y también local, ¿no? En este contexto, creo que es importante también decir que lo que tú preguntabas era respecto a la denuncia, ¿no es cierto, Antonio? Respecto a la denuncia que existía, que se había interpuesto por un ciudadano en contra de quienes han hecho esa maldad, practicado crueldad con este grupo. Tenemos la ley específicamente como un tipo penal, pero en la misma ley, en la disposición tercera final, si no me equivoco, exceptúa lo que es la fauna silvestre. Entonces, el ámbito de aplicación ya está exceptuando a justamente a Tukituki, a quien debíamos haber, en realidad esta denuncia estaría reclamando los derechos del Tucán, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión que seguramente el fiscal la va a dirimir, va a señalar, seguramente va a revisar la normativa. Una cosa, bueno, un problema que constantemente tropezamos, es que tanto las autoridades en el Ministerio Público como en los juzgados agroambientales o también en otros, en la justicia ordinaria en sí, e incluso en la parte constitucional, ¿no? En la jurisdicción constitucional, no están, digamos, imbuidos en lo que es la temática ambiental en sí, ¿no? Por ejemplo, los juzgados agroambientales lo que más ven son temas de tierras y temas forestales, pero no en el sentido de la protección del bosque, sino más bien de la explotación del mismo respecto a las concesiones forestales, multas, etcétera, ¿no? Que pueden surgir a partir de alguna infracción administrativa que se pueda haber determinado a través de la ABT, que es la autoridad competente para este tema. Entonces, van en casación, van en unidad o van en contencioso administrativo ante el Tribunal Agroambiental. Sin embargo, ¿qué es lo que nos dice la ley cero? En realidad la Constitución Política del Estado respecto a la jurisdicción agroambiental y también la ley 0025, ¿no? Señala principios. Uno de los principios importantísimos que tiene, con el cual debe actuar la jurisdicción agroambiental, es justamente el principio de la defensa de los derechos de la madre tierra. Así, textual, ¿no? Es un principio establecido justamente para ello. Entonces, además señala que la defensa de estos derechos de la madre tierra debe ser amplia, ¿no? Si vamos a analizar, digamos, la competencia de la jurisdicción agroambiental está perfectamente clara porque está apoyada en un principio. Además tiene la normativa respaldatoria en el tema de la ley de órgano judicial, de la Constitución y por supuesto de la ley 300 y de la ley 071, ¿no? Que también hablan del tribunal, de la jurisdicción agroambiental
como una instancia para defender los derechos de, en este caso, de la fauna silvestre, como sujeto de derechos, ¿no? Este carácter jurídico que se le otorga a través del artículo 5 de la ley 071 a toda la madre tierra, y esto significa que todos los elementos que componen la misma, en este caso la fauna silvestre, también tendría que estar y tiene que estar y está contemplado en ello, ¿no? Esta es una vía, ¿no? La jurisdicción agroambiental. Entiendo que la denuncia es más bien penal, ¿no es cierto?, por el tema de biodicidio, porque es un tipo penal, se ha optado por esto, pero lamentablemente se ha equivocado, no existe la base legal digamos, para acudir a través de la ley 700 ante la IA, porque justamente la dice la ley exceptúa la fauna. Ahora, ¿cuál es la alternativa que no tenía, ¿no? En la jurisdicción penal, ¿no? Porque la jurisdicción agroambiental creo que es también momento de llamar a que actúe también, es decir, no solamente no se relativice, digamos, las competencias que tienen los juzgados y el Tribunal Agroambiental respecto a la materia que nos ocupa y, por supuesto, que contempla la fauna silvestre y la biodiversidad. Creo que a veces se relativiza, pero hay una razón por lo que sucede, ¿no? Hay una costumbre, digamos, arraigadísima, porque antes era el Tribunal Agrario Nacional, ¿no es cierto?, el TAN. Entonces, la mayoría de los casos son agrarios, básicamente. Pero ahora que se ha ampliado la competencia, es momento también de acudir al tribunal. El tribunal carece de una ley específica de procedimiento agroambiental, también, en la parte ambiental. Se apoyan en la ley 1715, que es un tema agrario, o en la ley 1700, que es tema forestal, pero no están, digamos, no hay una ley específica. E incluso en la ley 025 hay este tema de la reserva legal que señala que debe haber una ley especial para conocer esto. Pero esto no es una, esta no tendría que ser una, un obstáculo, ¿no? Porque ya apoyados en el principio de defensa amplia de los derechos de la madre tierra, ya podrían conocer. Ahora, ¿cuál es la alternativa en el ámbito penal, ¿no? Una vez que seguramente el Ministerio Público va a determinar que de acuerdo a las 700 no corresponde acudir con esa base legal para denunciar a estas personas inconscientes que han hecho ese daño tan cruel al tucán. La alternativa, bueno, hay varias alternativas, pero creo que la que ya tiene un antecedente y un precedente es en el caso del jaguar, por ejemplo, ¿no? De los colmillos del jaguar. Justamente faltas en el ámbito penal, de un tipo penal específico, ¿no? En este caso, se podría acudir a lo que es el artículo 111, ¿no? De la ley 1333 y el artículo también, el 106, si no me equivoco, respecto a lo que es el patrimonio, ¿no? En realidad este es una forma, digamos, de poder coadyuvarle también a la justicia para que pueda definir estos temas, ¿no? A ver, el artículo 106 que está contemplado en la ley 1333 señala que como delito contra el medio ambiente, ¿no?, quien infrinja el artículo 223 del Código Penal cuando destruya o deteriore, ¿no?, sustraiga, etcétera. Pero esta parte a nosotros nos interesaría, ¿no?, la destrucción de lo que es el patrimonio. O sea, cuando vemos el artículo 3, ahí vemos que constituye patrimonio los recursos naturales en la misma ley 1333.
Y estamos hablando también de lo que es el patrimonio y de lo que son los recursos naturales, y ahí específicamente en cuestión de recursos naturales renovables, entendemos que la flora y fauna y los abióticos como el agua, aire y suelo son recursos naturales renovables. Entonces, es como que una interpretación que ha sido bastante interesante en el momento en el que se han hecho todas las denuncias contra los traficantes de colmillos de jaguar. El artículo 111 es muy específico, ¿no? En tema de captura, comercialización de fauna, de especies y animales vegetales, etcétera, de fauna y flora, pero la pena es muy baja, ¿no? O sea, hay una multa y en su caso se puede, digamos, en el mejor de los casos, determinar una sanción de 2 años. Entonces, por esa connotación tan como un delito casi casi de bagatela, se ha acudido al artículo 106, donde se señala que la sanción es privación de libertad de 1 a 6 años. Esta es una alternativa para el caso de Tucán, Tukituki, con lo que tenemos ahora, ¿no? En la vía penal, en la jurisdicción ordinaria. Y la jurisdicción agroambiental, por supuesto, que como había señalado, también está llamada por principio a defender, ¿no? Y a conocer todos estos actos contra la fauna, la flora, la biodiversidad en general, contaminación, etcétera. Tiene esa competencia desde la Constitución, en la Ley 025 y, por supuesto, en las leyes específicas de la Madre Tierra. No sé si hay alguna consulta. No, doctora, perfecto. Muchísimas gracias, María, por justamente plantearnos este tipo legal de marco que tenemos justamente en la normativa de la vida silvestre. Evidentemente, con la ley 700 va a ser muy difícil llegar a buen puerto para tratar, digamos, de llevar alguna sanción, ¿no es cierto?, como lo había usted perfectamente mencionado. Hay artículos que evidentemente están en diferentes normativas, en diferentes leyes, pero es bueno aterrizar justamente en lo que usted bien decía, ¿no? La 108, el artículo 106 de la 1333 son muy buenas opciones para poder, digamos, velar justamente este caso del Tucán Tukituki. Pero también recordemos que la ley 300, ¿no es cierto?, de la Madre Tierra, también habla justamente del deterioro a la biodiversidad, en realidad. También recordemos que tenemos el 108 de la Constitución Política del Estado, ¿no es cierto?, como una posibilidad para poder sancionar justamente a los que dañen por tema de biocidio. El Código Penal también, doctora, en el artículo 223 de destrucción o deterioro de bienes del Estado o riqueza nacional, que justamente da una privación de libertad de 1 a 6 años, podría ser también una muy buena opción. Es justamente el que es el mismo, ¿no? Es el artículo 106 de la ley 1333, en realidad es el que se va hacia el 223, digamos, ¿no? O sea, se crea este nuevo tipo penal a través de la ley 373, pero es el 223 del Código Penal. Y evidentemente, esta es una forma en la vía penal, ¿no? Como se ha hecho con el caso de los colmillos de jaguar, ¿no? Y además hay un antecedente, hay ya jurisdicción abierta, ahí han tomado conocimiento el Ministerio Público y hay 2 sentencias. Entonces, creo que es la vía en la cuestión jurisdiccional, digamos, ordinaria y penal. En el tema que tú anotas en el 108, en el artículo 108, me parece que, por supuesto, pero señala, ¿no?, de manera general la Constitución, que son deberes de las bolivianas y los bolivianos, ¿no? Esto abriría, digamos, una jurisdicción constitucional, por supuesto. Sin embargo, también podría verificarse, como mencionas, la ley 300, y esto abriría la jurisdicción agroambiental de la que estaba hablando hace un momento. Entonces, hay varias vías, ¿no?
e incluso la vía civil, ¿no? A partir de la determinación de la responsabilidad penal de esta gente absolutamente cruel con estos animales, también se puede pedir algún resarcimiento, porque en realidad esto vendría a ser, pues, eso se determinaría, tendría que ser el criterio del juez. Y ahí es donde también tropezamos un poquito de problemas, ¿no? A veces los jueces o los fiscales no comprenden la importancia, todavía no están quizás en este tren ambientalista y de cuidado de la vida y de la naturaleza, pero hay que convocarlos. Creo que de nuestra parte, a través de tu programa, de la gente experta que invitas, como Helen, como Wendy, como el doctor Jerjes, es importante, y toda la comunidad en sí, llamar y hacer una pedagogía también con nuestras autoridades, no solamente de los entes políticos o ejecutivos, sino también de los judiciales. Exactamente, querida Paola. Es justamente uno de los elementos que, aparte de los jueces, los fiscales, la gente que está llevando los casos, se deja la denuncia, pero a veces no se hace el seguimiento. Entonces también es responsabilidad de la gente que se querella, digamos, ¿no? Que presenta justamente la demanda y espera de que el juez lo resuelva. Pero mientras no se hace el seguimiento continuo de la sociedad civil, que debe exigir justamente el daño, la reparación del daño a la vida silvestre principalmente, no se va a llegar a ningún puerto, ¿no es cierto? Como usted lo decía, el caso de los colmillos de jaguar ha sido un caso muy exitoso. Tenemos entendido que una de las parejas justamente de estos asiáticos ha escapado, pero una está en la cárcel, digamos, ¿no? Pero ya se tiene, como usted dice, jurisdicción justamente, ¿no? Jurisprudencia en este caso. El día de ayer justamente ha habido otro caso de biocidio en Pando, ¿no? Acá mataron a un caimán negro. Personas simplemente que estaban pescando vieron al caimán, lo vieron como un alimento, como cualquier cosa, le cortaron la cabeza, le cortaron la cola, pero con grabando, etcétera. Fue una cosa terrible. Prácticamente la gente ya no tiene respeto hacia la vida, no tiene respeto hacia nuestros animales. Yo decía, por ejemplo, ¿no? La gente de Tierras Bajas, los indígenas justamente que viven en aislamiento inclusive, no proceden de esa forma, ¿no? Respetan la vida, ven la evidentemente cazan, pescan, etcétera, pero no proceden de esa manera. ¿Qué es lo que está pasando con la gente? Doctor Jerjes, si es que usted también puede estar ahí en este conversatorio. Así es. En estos últimos tiempos se está viendo que se actúa con una mentalidad como el tiempo de la caverna, o sea, con una mente retrógrada. O sea, mire usted, yo estaba todavía en el Beni, hará unos 20 años o 25 años atrás, cuando se trasladaron de una estancia, no me acuerdo ahorita el nombre de la estancia, a la estación biológica del Beni, cerca de 50 caimanes, el caimán negro, ¿no? O sea, la estación biológica del Beni, ¿no? A la laguna que tenía ahí la estación biológica del Beni. Yo creo que se han reproducido, ya como le digo, hace muchos años de esto, que un avión Hércules todavía los trasladó a San Borja, ¿no? Y de ahí fueron llevados a la estación biológica del Beni. Fíjese usted, mientras desde hace 25 años se viene tratando de preservar esta especie que también está en peligro de extinción, el caimán negro. Yo he visto cráneos cuando estaba en el Museo Ictícola en la Universidad del Beni, que es un museo, era el segundo museo más grande en temas de ictiología, ¿no? De peces, clasificación, inclusive había apoyo del gobierno japonés, del JICA. Entonces, estamos retrocediendo como especie humana, o sea,
miramos que se quemen 500.000 hectáreas, 5 millones de hectáreas, a veces sale un ministro y dice, son 2 millones de hectáreas, dice, ¿no? Y claro, dice, no hay ningún animal calcinado, dice, claro, del avión, ¿qué va a haber? Otra, si llega a entrarse a los incendios, nunca se baja de la camioneta. Entonces, no vivimos la realidad. O sea, quizás nosotros los que estamos en estos lugares, como Roboré, donde estamos rodeados de 5 áreas protegidas, como es el Parque Caía, Ñemihuazú, Utuqui, Amni San Matías y Tucabaca, vivimos a diario todo esto que está ocurriendo, ¿no? O sea, decir 10 tucanes que he atendido, los que me llegaron a mí a atender en 2 meses, para mí es harto. O sea, yo lo veo, o sea, 10 animales. ¿Cuánto demora un tucán para estar adulto, ya volando, queriéndose reproducir? Imagínense, para que en un segundo, sin pensar, un animal que no es agresivo, fácilmente, por nuestra mente atrofiada en estos siglos, le tiramos un bolazo a alguno. En fin, en mis tiempos, cuando yo era niño, que era Boy Scout, nunca por si acaso me gustó comer la carne de animal silvestre. No puedo yo, yo creo que ni en la guerra la comería. Hacer es matar un jaguar era un acto de machismo. O sea, el que iba y espiaba y mataba un jaguar era como decir que un gran hombre. Y la verdad es que no nos damos cuenta. Yo aquí en mi domicilio tengo 10 gatos. Son unos simples felinos grandes, que son silvestres, que son, como le digo, animales que el gato tiene 5.000 años de domesticación, ¿no? Todavía nos lastiman los gatos, ¿no? Pese a que tienen 5.000 años de domesticación. Y estos felinos tan hermosos, porque así como los queremos a los gatos, debemos verlo a los jaguares, que son unos felinos que no son domesticados, pero que son hermosos en la naturaleza, ¿no? De la misma manera, los tucanes, imagínense ese pico. Yo creo que el tucán que tenemos acá en nuestra zona es una de las especies más hermosas. Y no es porque vivamos acá, pero compare usted ese colorido que tiene ese animal, es tremendamente hermoso, ¿no? Así es, doctor. Claramente usted estaba relatando, ya se le escucha mucho mejor, gracias a Dios ha vuelto la señal bastante bien, se lo ha escuchado muy, muy bien. Sí, sí. Bueno, ¿nos podría resumir justamente para toda la gente que no ha podido escucharle brevemente de lo que ha sucedido con el tucán, cómo lo ha atendido y en qué circunstancias ha muerto, para toda la gente que no ha podido escucharle? Mire, lo triste de todo esto es que sean funcionarios públicos. Según el perfil de la señora, trabaja en depósitos aduaneros, o sea, es una persona que trabaja en una entidad pública, depósitos aduaneros, y que debe tener una economía, yo creo, y debe tener una formación, porque creo que ha ido a la Universidad Gabriel René Moreno, según en su perfil se ve, o sea, estudiada sin necesidad, y el hombre ese también, ese pobre tarado, yo lo llamo así, un tarado, ¿cómo tirarle una piedra a un tucán? Ocurrió que un vecino llama a los guardianes del Pantanal, va Gabriel a rescatar a la casa de estos maltratadores, porque solo unas mentes podridas harían eso a un animal indefenso como es el tucán. Yo les miré las caras, porque yo lo operé al tucán, pero cuando me mostraron las caras de estos tipos, para mí son unas simples bestias, se lo digo así, porque son animales tan hermosos que no le causan daño a nadie. Y mire usted, de ahí va Gabriel, lo rescata, está en el refugio 3 horas, lo trasladan a Roboré, llegan a las 8 de la noche, el domingo a las 9 de la mañana lo intervengo, hasta las 11:30, el mediodía, salió muy bien, tengo los videos en mi página, donde el tucán me muerde la mano, me muerde el brazo, está
activo, come papaya antes de irse, toma agua, y igual al otro día llegan allá, pese al estrés, son casi 3 horas de viaje, llega muy bien, come papaya, toma agua, y bueno, el día martes a las 9 de la mañana ya me comunican que el tucán se había fugado. Ya yo cuando lo vi, yo le voy a ser sincero, en el árbol, ya uno le dice, somos pues criados acá, pues uno conoce las cosas. Ya lo vi muy difícil, 13 metros, ¿qué escalera es de 13 metros? Del grosor de un dedo, los palitos donde estaba el tucán. Fíjese usted, ¿quién va a ir? ¿Un niño va a ir para caerse con la escalera así? Yo la verdad lo vi muy difícil, el rescate tuki-tuki. Y ya yo, en mi mente se me entraron muchas cosas. Hasta las 9 de la noche que los llamé, ya no me contestaron el teléfono. Llamé a otra de los guardianes y me mandó una foto de la mañana y le dije, esas fotos son viejas. Al otro día, en la mañana, me levanté temprano, 6:30 de la mañana, llamé. Ya me comunicaron que estaba muerto el tucán, ¿no? O sea, no quise ni preguntarle, soy sincero, mucho las circunstancias, ¿no? Se escapó el tucán porque dicen que salió de la bahía una capibara y salieron huyendo, y al salir huyendo ellos, los tucanes se salieron, tucano y tuki-tuki. Se salieron y así fue como dicen que a horas de la madrugada lo lograron rescatar. Yo estoy a 250 kilómetros, ya me comunicaron que había muerto, ¿no? Quizá mis conclusiones desde acá, desde Roboré, fue que un shock cardiogénico, producto del estrés, sufrido en todo eso, ¿no? Fíjese usted, lo traen, lo operamos, lo recuperamos, lo llevan, se escapa, van los vecinos a quererlo mirar debajo del árbol, hay un montón de gente. Eso se llama estrés, ¿no? Y ellos son muy sensibles a esto y muere tuki tuki. Más detalles, les soy sincero, estoy un poco a 250 kilómetros. No, eso fue lo que a mí me manifestaron. Tampoco ya quise indagar más detalles porque la vi muy triste, su partida y la forma en que me la cuentan la historia. Me quedan de verdad muchas dudas, ¿no? Así es, doctor, fue muy lamentable lo que ha sucedido con el tucán tuki-tuki, que bueno, ha dejado justamente una mella muy, muy, muy profunda, muy, muy fuerte a toda la sociedad boliviana, como un símbolo, como le decíamos, del producto de los incendios, ¿no? Provocados, vamos a decirlos así, porque justamente hay intereses económicos que provocan justamente estos incendios y que lamentablemente... Antonio. Doctor, ¿me escucha? Le quiero decir algo. Sí, adelante. Muchos de estos incendios son provocados. Y el año pasado, no quisiera juzgar, pero muchos de esos incendios fueron inducidos y quemando y destruyendo el medio ambiente. Lamentablemente, no hubieron culpables y hoy en algunas propiedades donde se quemó de 5.000 hectáreas, se quemaron 3.000, son grandes pastizales, ¿no? Entonces, la verdad es que ha faltado un poco de presión, porque quemar por quemar han causado mucho desastre, han causado mucho monóxido de carbono en el ambiente, han dañado no solamente a la flora, a la fauna, sino a las personas que vivimos y habitamos en estos medios con semejante cantidad de monóxido de carbono durante muchos meses, producto de estos incendios que yo me atrevo a serle franco, eso no son por un rayo, son causados por el hombre e inducidos en muchos casos para causar un caos en la zona. Así es, doctor, y también hay que señalar justamente que ayer la acción popular que ha sido planteada justamente por
por muchas personas que estaban protegiendo justamente la agrobiodiversidad, nuestras semillas nativas, ha sido lamentablemente rechazada por un tribunal que ha dado la razón a los agroindustriales y que ahora ha dado luz verde a que se hagan los incendios, que se justifiquen los incendios y que esto va a continuar, ¿no? Este decreto, el 4232, ha sido justamente de la biotecnología y va a dar paso a muchos alimentos que no los consumimos, ni siquiera los tenemos acá, son para exportar, evidentemente, y que ahora nuestros bosques, nuestros animales van a quedar expuestos justamente por este tipo de normativas. Antonio, cuando a veces miro estas noticias y veo que dice, ¿no?, con grandes páginas, el ser humano busca agua en Marte, el ser humano busca vida en Júpiter, el ser humano busca otras galaxias donde puede ser que hayan habitantes. Yo creo que la verdad es que hay cerebros que hay que investigarlo, o sea, si hemos retrocedido, porque, o sea, imagínese usted, tiene los ríos, tiene las lagunas, y va a buscar agua a Marte. ¿No cree usted que es una estupidez de aquí? O sea, ¿por qué no lo cuida lo que tiene aquí? O sea, ahorita estamos invirtiendo millones de dólares para buscar agua en Marte, a ver si hay un hielo, una foto, todos los medios la publican, hay un pedazo de hielo en Marte. Después dicen, en la galaxia, no sé, X, hay posibilidad de seres pequeños verdes, dicen, ¿no? Y no nos estamos dando un autoanálisis, como cuando nos hacemos un autoanálisis, decimos, bueno, a ver qué estoy haciendo de mi vida. Yo creo que ni en esta etapa de coronavirus el ser humano ha tenido esa sensibilidad para decir, a ver, sentémonos un ratito, a ver, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos alterando los ecosistemas? ¿Estamos destruyendo? ¿Están saliéndose los virus afuera? Y es el producto de lo que hasta ahora estamos viviendo. Y no hay política a nivel internacional, a nivel nacional, serias de conservación. Fíjese usted, el año pasado decía un ministro, ahora la ministra Pinker, vamos a repoblar las áreas que han sido con especies de tajibo, de motoyoé, de pitón, vamos a volver a resembrar. No hay nada. Lamentablemente no llegan acá, verdaderamente. No lo he visto. Vivo acá. Tendría que... Yo ando. Médico veterinario. Sabes asistir a algunas instancias. Entonces, yo camino, digamos. A mí no me la pueden charlar, digamos, ¿no? O sea, eso de que vengan y nos digan, no hay, no existe. Mienten, ni en la gobernación de Santa Cruz no hay nada, ni en el Ministerio de Medio Ambiente, ni las ONG, no existe, es mentira. O sea, aquí no hay repoblamiento y no hay el cuidado hasta ahora. Induciendo a todo. Ya quemó mi guaso. Vamos a esperar que me colcaría. Yo dije, un estudio, vayan a hacer estudio lo que no se quemó, porque es poquito lo que no se quemaron, eran islitas, y vayan a ver cuánto hay de vivo, es que no se calcinaron, las mostré las imágenes yo, montoneras de cerdo, oso hormiguero, ave, por cantidades, calcinada, quemada, como, o sea, no hubo tiempo de que salgan. Eso de que el juego va rastrero es mentira. El juego es juego. Aquí en la luna va a ser juego. Usted mete a un juego ardiendo su dedo y se va a quemar. O sea, ahí se queman serpientes, ratones. La pirámide, usted es biólogo y entiende mejor la pirámide ecológica. Entonces, si bien el juego rastrero, que dicen que no hace nada, mata un montón de animalitos que se alimentan los otros más grandes. Entonces, después pues, causa hambre, vienen a los pueblos y todos los problemas. O sea, sin un criterio formado, yo no sé si, o es que algunos ministros no van y se sientan y le dicen, a ver, vení, amigo biólogo, conversame, ya que yo estoy de ministro de Medio Ambiente,
Y ese es el gran problema. O sea, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, con el respeto de la doctora, lo maneja un abogado. El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, de repente, lo maneja un agrónomo, ¿no? Entonces, todo es cruzado de una política desvirtuada. Y ha venido sucediendo eso. O sea, eso no va a funcionar porque la persona que llega ahí no le entiende, ¿no? Entonces, que por las malas acciones es que vivimos todo esto ahora. Y hay algo que tomar en cuenta. Son las únicas áreas verdes que tiene grande el departamento de Santa Cruz. Se estaba ardiendo el Noel Ken Mercado el otro día, no sé si lo han apagado. Yo tenía que ir a San Ignacio, pero producto de la burocracia y todo lo demás, yo pago voluntariado, ¿no? No logré ir. Tenían que darme seguridad del material que iba a llegar, que no se iba a robar, pero estaba ardiendo el Noel Ken Mercado. Ha ardido el AMNI San Matías este año y el año pasado. El Ñembiguazu casi lo quemaron todo. El único que está medio salvadito es el Caías. El Utuqui ha ardido. Solo el Caías queda, ¿no? Con parte de que no ha entrado el juego allá. Pero una vez entre también al Caías, se quemaron. Ahora le pregunto yo a usted, que es biólogo, ¿va a ir a estudiar la biología a las estancias? Donde ya no hay, han deforestado, han plantado todo. No, no va a haber eso. Y cuando van al Ñembiguazu a estudiar el biólogo, mejor es que se venga a Roboré, pues, porque ha habido migración producto de que allá no hay para comer. Es lo que yo le decía, 30 años van a tardar esos árboles en volver a dar fruta, porque son árboles, es bosque seco, no es como el Amazonas. Entonces demoran muchos años. Árbol como el motoyoé en dar fruta y el pitón y todo lo demás. O sea, ahorita van y dicen, no, así mire, es la ignorancia. Está verde, dicen. ¿Pero verde de qué? De bejuco. ¿Come eso las aves? ¿Bejuco? Claro, porque es la especie más perenne, que salen rápido. Pero ¿hay árbol con fruta allá? No hay. ¿Hay aves? No hay, porque han migrado. Entonces, y no sé, el tema reproductivo, son estudios que a futuro se tienen que dar si esas aves van a poder reproducirse en los pueblos comiendo acá, y la otra es que las dejen y no lo saque la gente, sus polluelos, todas esas cositas, usted me entiende, ¿no ves? O sea, hay ya un daño, y lamentablemente no se lo ve. O sea, siempre. Con pintura, allá hay un incendio, no debe enterarse la población boliviana que está ardiendo el Pantanal boliviano. Hasta le echan tierra, los directores le echan tierra para que nadie se entere. O sea, claro, es como yo digo, cuando usted va a una estancia, usted llega y le pregunta al mayordomo, ¿cómo está todo? Todo bien, dice, todo bien. Ah, seguro es que todo es un desastre. Y cuando usted llega a una estancia y le dicen, mire, esto hay estos problemas, esto está mal, es porque está bien. O sea, y hay gente que quiere llegar y que sus oídos sean dulces. Quieren escuchar cosas dulces. ¿Cómo está aquí? Hermoso ministro, uno ardido, mire, fueron 2 hectáreas. Y no, que se van a quemar. No, han huido, han salido. Y la ministra, que no conoce a veces el campo más que en foto, tenés toda la razón. Estamos bien, sos de lo mejor, lo felicita el funcionario, sigamos prosperando. Por eso es que estamos mal. Hay que ser realista, licenciado, estamos mal. Los directores de los parques, a excepción que hace un mes está viviendo acá, uno de ellos, de los otros viven en las ciudades. Desde allá lo dirigen los parques. ¿Usted cree que eso funciona? No funciona, pues no. Yo he trabajado en empresas privadas y todo. Dice que los ojos del amo engordan las vacas. La engordan a la vaca, porque usted se está fiando si tiene comida, si tiene agua, si la cambió de potrero, si le hizo rotación. Así se engorda el ganado, dice el ganadero. Y es cierto. En estos casos, los directores de los parques, y bueno, y hay otros factores, pues no, externos, que somos un país productor, usted ya sabe de qué hoja, ¿no? Entonces, eso también se está llenando
de ciertas cosas que la verdad es que los directores no viven ni siquiera, por lo menos Robore, que es el área de influencia, ¿no? Por lo menos usted está a 50 kilómetros, 30 kilómetros, 20 kilómetros, no viven. Entonces, ese abandono es lo que hoy vemos que está pasando con el medio ambiente. Y si esto no cambia, la verdad es que vamos a peor, pues, ¿no? Bueno, doctor, muchísimas gracias. Realmente ha sido muy gráfico lo que acaba de mencionar. Para toda la gente que justamente no lo ha logrado escuchar los primeros minutos del programa, queremos concluir el programa justamente ya dando las últimas palabras y agradeciendo nuevamente la participación de toda la gente que ha estado presente en este conversatorio. Doctora, muchísimas gracias por estar acá. ¿Cuáles son sus principales conclusiones y sus reflexiones acerca justamente de este caso lamentable que ha sucedido y que sigue pasando en todo nuestro país? El tema de los incendios, bien graficado, definitivamente es un desastre que venimos arrastrando, no solamente lo macro que ha pasado el 2019, sino que se ha vuelto ya casi una constante, ¿no? La mala práctica en el tema de quemas, más las normas, este plexo normativo regresivo que tenemos ahora y que incentiva los incendios, que hace que definitivamente los derechos de la naturaleza, los derechos ambientales nuestros estén absolutamente supeditados a cualquier demanda de sectores económicos, ¿no? Esto definitivamente es muy preocupante. Y en el tema forestal, estos son delitos, esto hay que decirlo, ¿no? Aquí hay delitos por la vía penal que debería estar persiguiendo la autoridad, la ABT en este caso, que es la Autoridad de Fiscalización y Control de Bosques y Tierras, además del Ministerio, por supuesto, ¿no? Del Ministerio de Medio Ambiente y las gobernaciones, los municipios, todas estas autoridades, incluyendo también personas individuales y colectivas de la sociedad civil, deberíamos querellarnos contra toda esta gente que ha provocado, porque esto en definitiva es una provocación, es producto de la mano del ser humano. Esto no es como a veces nos quieren hacer creer, ¿no? Que es, no, hay una trilogía del incendio y esta se inicia definitivamente con la actividad humana, ¿no? Y estos son delitos, esto hay que decirlo claramente, ¿no? La ley 1333 es muy específica en el artículo 104 respecto a las quemas y a los incendios, y por supuesto está la ley 1700, la ley forestal, que en su artículo 42, parágrafo 3, establece que también hay una sanción en la vía penal, ¿no? Y el código, por supuesto, el código penal en el artículo 206. Entonces, esto se tiene que investigar, se tiene que llegar a los responsables, dar sanciones ejemplarizadoras y, por supuesto, no solamente abrogar un decreto que modifica a otro, haciéndonos, digamos, como que engañándonos nosotros mismos respecto a que con eso se terminaba el asunto de las quemas. No, hay un decreto supremo, el 26075, que todavía sobrevive. Este decreto es del 2001, de la etapa de Quiroga y Banzer, creo, de ese gobierno, que ha sido modificado en el artículo 5, incluyendo el Beni, con el decreto supremo 3973, que es el que ha abogado la presidenta. Pero el otro subsiste. Y además de esto, más de una docena que hacen este plexo normativo regresivo incentivador de los incendios. Entonces, creo que la tarea continúa. Antonio, agradecerte mucho por la invitación y por la oportunidad, porque no siempre se puede escuchar y compartir experiencias tan enriquecedoras como la de Helen, la de Wendy, la de Jerjes, en un espacio como el tuyo. Y bueno, pues a la sociedad y a quienes son activistas y a la gente que nos está viendo también a través de tu programa, saludarles y decirles que la lucha continúa, que debemos estar más bien unidos y vigilantes y alerta, ¿no? Gracias, gracias. Muchísimas gracias, doctora Paola. Los agradecidos somos nosotros. Ha sido muy enriquecedor justamente
su participación, la aclaración de la normativa legal que tenemos en Bolivia, esos candados que tenemos y que se pueden abrir para justamente llegar a tratar de sancionar a aquellos maltratadores, a aquella gente que no tiene un poquito de sentimiento hacia la vida de los animales. Quiero agradecer también a Helen Tejeda, quien nos ha contado sus vivencias como voluntaria en el grupo de bomberos Ajayo. Muchísimas gracias, querida Helen. Tu despedida y tu conclusión también, por favor. Mil gracias, Antonio. Aprovechar este espacio para saludar a doctor Jerjes, a la doctora también, a la doctora Jerjes, con el doctor Jerjes, es lo referente a lo que estamos haciendo con nuestro medio ambiente. No es posible que tengamos autoridades que desconozcan en plenitud lo que sucede en nuestra naturaleza. Tengo la bendición de Dios de haber conocido todo lo que es el pantanal, tanto del lado boliviano como del lado del Brasil, y lo que existe allá es solamente belleza hecha naturaleza. No puedo creer que aún sigamos teniendo autoridades que basadas en la burocracia sigan omitiendo lo que está sucediendo en nuestro país. Y soy parte de la queja del doctor Jerjes cuando habla de que uno quiere ir de voluntario. Es más, nosotros hemos recibido la invitación directa de varios municipios para ir a trabajar, justamente por la experiencia, pero cuando te comunicas en la central de riesgos y le dices que tenemos ese llamado, te dicen, no, es una exageración, no es mucho lo que se está quemando. O sea, yo quisiera preguntar a las autoridades cuánto es mucho para ellos. O sea, cuánto necesitamos que se queme de nuestra naturaleza para que sea mucho para ellos. Si para mí hablar de 5 o 10 metros cuadrados es harto, entonces yo no tengo la menor idea de que para ellos, estamos hablando de miles de hectáreas, es poco. Entonces yo creo que necesitamos autoridades totalmente conocedoras de lo que sucede en este tipo de eventos, pero también autoridades que nos den una mano a los voluntarios para poder cumplir con nuestra misión, con nuestro trabajo. Y finalmente, de forma coadyuvada, proteger esa naturaleza. No se olviden, y lo decía con claridad el doctor Jerjes, que me parece irrisorio que el hombre esté buscando agua en Marte cuando lo que tenemos que proteger para tener agua justamente es nuestra naturaleza. Entonces, hay varios factores, Antonio. Yo te agradezco de corazón la invitación. Este es un llamado a la sociedad, no solamente a que se ponga la camiseta del voluntariado, sino como sociedad debemos ser mucho más responsables, entender lo que está sucediendo. Somos seres vivos que vivimos en un solo ecosistema. Aprendamos a convivir y a respetar a nuestros hermanos, por más de que no seamos de la misma especie. Gracias a la comunidad Vinilo, gracias a ti, Antonio, por esta invitación, y esperemos que vengan mejores noticias y vengan mejores años para nuestro país y para nuestra amada naturaleza en Bolivia. Gracias. Muchísimas gracias, Helen, por tu participación en el programa. Los agradecidos somos nosotros. Gracias por toda tu experiencia en el programa. Justamente ese es el objetivo, ¿no? Dar a conocer la realidad acerca de cada uno de nosotros en el marco justamente de la ayuda, en donde estemos, cómo podemos colaborar no solamente a los animales, sino a la biodiversidad plena. También queremos agradecer a Wendy Tejeda, que nos ha contado también el tema justamente de los incendios. Tu despedida y conclusiones, querida Wendy, gracias por estar acá. Bueno, la agradecida soy yo. Definitivamente el 2019 ha marcado historia, ¿no?
Entonces tenemos que pensar, bien en lo que estamos sufriendo. Definitivamente, si bien tenemos un ambiente en el que estamos viviendo ahora, nuestra generación posterior va a ser la que va a sufrir las mayores consecuencias. Entonces tenemos que ser más conscientes. Yo creo que si bien nosotros tenemos, digamos, alguna buena intención, el tema de las políticas es una situación que definitivamente toma las decisiones. Nosotros podemos tener las mejores intenciones, pero mientras no hayan buenas políticas, esto va a seguir pasando, ¿no? Definitivamente no va a traernos nada bueno en un futuro no muy lejano, ¿no? Y tenemos que tener más conciencia ahora, tenemos que ver que nuestros gobernantes, los que ingresen, los que están actualmente en práctica, hagan realmente acciones buenas para el bien de nuestra y de futuras generaciones, porque si seguimos así, por más que tengamos la tecnología de imágenes satelitales o nuestro propio satélite, como se pensaba, ¿no? Lo que también la mayoría estábamos ilusionados de tener unos buenos resultados con eso. Si tenemos eso y no lo podemos utilizar para el bien o para tomar realmente buenas decisiones, estamos, perdón la expresión, pero estamos pateando oxígeno, ¿no? Entonces podemos hacer mucha ciencia, podemos hacer muchos estudios, muchos análisis en este tiempo, pero si no se consideran estos estudios, estos análisis para tomar buenas decisiones, vamos a quedar en nada, vamos a seguir viendo lo mismo cada año, ¿no? Y no es un tema de solo plantas, ¿no? Los animales que mueren calcinados es una historia muy, muy triste porque definitivamente mueren millones. Estamos hablando de insectos que viven en el sustrato, estamos hablando de animales que reptan como lagartos, anfibios también, que no, o sea, las movilidades de estos animales es muy limitada, ¿no? Entonces, a escapar a este infierno es definitivamente difícil, ¿no? O sea, es imposible. No, los animales incluso que trepan como los monos, la primera acción del mono al escapar de un fuego es trepar a los árboles. Entonces, si vemos cómo el animal está tratando de salvar su vida, realmente se está entregando a las llamas, ¿no? Y otros animales que bueno, pueden moverse más, pero han visto, o sea, no es solo que mueren calcinados, mueren asfixiados en intención de sobrevivir. Entonces, bueno, tenemos que tener mayor conciencia y yo creo que vamos a llegar lejos si realmente nos unimos todos, ¿no? Y si los gobernantes de este tiempo y el que viene toman buenas decisiones y que haya realmente una consideración de los análisis científicos que se están haciendo en esta época. Porque se hace estudios todo el tiempo, se financian investigaciones, pero realmente no están sirviendo para nada, ¿no? Eso es realmente preocupante. Eso sería, Antonio, yo agradezco a todos el espacio y lo que cada uno nuevamente por el no poder haber continuado con la presentación, pero es algo que estamos viviendo y solamente era para poder complementarlo, ¿no? Gracias a todos por estar presentes, por estar tan linda sobre el tema. Muchísimas gracias, querida Wendy. Nuevamente agradecemos a toda la gente que ha participado el día de hoy en este lindo conversatorio que hemos tenido en este ciclo que hemos denominado La Voz de la Naturaleza a través de la página de la Comunidad del Vinilo. Hemos tratado justamente de llevar una reflexión muy importante. Los animales están con nosotros, los animales no nos pertenecen. Así que tenemos que convivir con ellos de una forma armónica, con darles dignidad, darles amor, darles respeto y que ellos puedan tener justamente esa vivencia con nosotros. Agradecemos a toda la gente y será hasta una próxima oportunidad en este espacio que hemos denominado La Voz de la Naturaleza. Hasta una próxima.
Hasta luego. Hasta luego. Gracias.